Vamos. Bueno, compañeras, compañeras y compañeros, efectivamente, nuestro compañero Mariano Ferreira está presente. Compañeras y compañeros, vamos a desarrollar las conclusiones políticas que han llevado este acto y las conclusiones políticas del propio acto. Efectivamente, hoy hay un lanzamiento de una campaña para las PASO del Frente de Izquierda. Pero no es cierto que la campaña haya comenzado ahora. Nosotros en el Partido Obrero hemos tenido un gran cuidado en repetir insistentemente y acompañarlo con la acción de que la izquierda nunca puede confinarse al inmovilismo y necesita permanentemente desarrollar una iniciativa política contra los partidos capitalistas y contra el Estado capitalista. Y cuando en el mes de noviembre un congreso del Movimiento Obrero y de la Izquierda, con el apoyo de muchas organizaciones que están aquí y naturalmente con el apoyo de Izquierda Socialista, se decidió impulsar nuestra campaña presidencial, desde noviembre hemos estado desarrollando sistemáticamente esta campaña todo el tiempo. No nos hemos quedado ahí inmovilizados, paralizados, a la espera de proclamaciones formales y hemos tomado una gran iniciativa política. Simplemente les digo que he participado de todas las campañas electorales del Frente de Izquierda en las distintas elecciones locales o elecciones provinciales. Y no simplemente asistiendo a un programa de televisión en la capital de la provincia. He estado en Salta, en Colonia Santa Rosa, Orán, Tartagal, Pichanal, la capital de Salta, Embarcación. Hemos estado efectivamente peleando el liderazgo del Frente de Izquierda en todas esas campañas. Vengo de Santa Fe, donde se va a votar el domingo, de un gran fraude que estuvo a punto de quitarnos la posibilidad de ingresar en la elección general. ¿Y de dónde vengo? De Rosario, de Granadero Baigorria, de Capitán Bermúdez, San Lorenzo, Puerto San Martín, Rafaela, la capital de Santa Fe. ¡No basta! No basta que se encargue a alguien de una responsabilidad para comenzar a asumir esa responsabilidad. Cuando se busca afirmar el liderazgo político de la izquierda revolucionaria, hay que actuar en conformidad con las exigencias que impone desarrollar ese liderazgo político. He estado en Mendoza y en todos los distritos de Gran Mendoza. He estado en Neuquén. He estado en innumerables campañas. Me olvido de alguna, seguramente. Ahora vamos de nuevo a Mendoza para apoyar a la compañera Noelia Barbeito del PTS como candidata a gobernadora. Ya lo hicimos en Las PASO. Y para apoyar al Partido Obrero y al Frente de Izquierda de Mendoza, de nuevo. Y enseguida, directamente de Mendoza, nos vamos a Córdoba a apoyar la campaña electoral del Frente de Izquierda de Córdoba, encabezada por la compañera Noemí Oliveira.
En una palabra, hemos cumplido integralmente el mandato del Congreso del Movimiento Obrero y de la Izquierda. Y estamos en plena campaña aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y ya hemos comenzado la campaña en la provincia de Buenos Aires. Rivalizamos en movilización a todos los candidatos de la burguesía que se mueven en aviones privados mientras nosotros vamos con autos usados de una localidad a otra a reunirnos con el movimiento obrero y a impulsar la organización de los trabajadores. Es indudable que lo que está en juego en esta campaña electoral es la lucha contra los tres mosqueteros del ajuste. No hay ningún otro enemigo del Frente de Izquierda en esta campaña electoral. Tenemos que derrotar a estos candidatos y tenemos la gran posibilidad de derrotarlos. Porque lo nuestro no solo es un recuento de votos, a través del recuento de los votos y a través de la organización de los trabajadores, los vamos a derrotar si desarrollamos poderosamente nuestras fuerzas al punto de transformar al Frente de Izquierda en la organización antagónica del ajuste y la candidata a dirigir la rebelión popular contra la devaluación, los tarifazos, las caídas salariales y el incremento de la precariedad. Es decir, nosotros vamos por la victoria. No vamos solamente en un juego testimonial. Sin embargo, vamos por algo más. Sobre esto de los candidatos del ajuste voy a hablar más adelante. Nosotros vamos por algo más. Nosotros vamos por el desarrollo de una izquierda revolucionaria, de una izquierda vinculada a la clase obrera y a las masas, de una izquierda que proclama que su objetivo es el gobierno de los trabajadores, la unidad socialista de América Latina y la unidad de todo el proletariado internacional contra el capitalismo explotador, belicista y criminal. Y esto nos plantea todos los problemas del desarrollo del Frente de Izquierda. Porque, en primer lugar, ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Me refiero de desarrollo del Frente de Izquierda. Estamos en 7 legislaturas. En el 2011 estábamos en una. Estamos en numerosos consejos deliberantes. Eso ustedes no lo saben, quizá mucha gente no lo sabe. En numerosos consejos deliberantes. Y en el 2011 solamente teníamos algunos consejos deliberantes en la provincia de Salta. Y además tenemos un bloque en el Congreso Nacional. Es un gran desarrollo, muy importante. En el movimiento obrero se siente que está ese desarrollo. Se siente que hay una fuerza política que se está desarrollando en nombre de la clase trabajadora. ¿Cómo hemos llegado a eso? Naturalmente son muchos los factores, pero quiero indicar el que ha sido esencial en el último tiempo. Por una enérgica diferenciación política de un gobierno frente a un gobierno que pretendía retomar las tradiciones del peronismo para volver a emblocar a la clase obrera junto a la burguesía argentina en un bloque que la sometiera a los intereses del capitalismo. Y lo hemos denunciado implacablemente. Hemos demostrado este afán de regimentación de la clase obrera en nombre de la liberación nacional, de la lucha contra el neoliberalismo, bla, 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 de la lucha contra el neoliberalismo de la mano de Chevron, la lucha contra el neoliberalismo vaciando las cascas del ANSES
para jactarse públicamente de haber pagado 170 mil millones de dólares de deuda externa. Y mientras muchos sectores populares, corrientes de lucha, combativas, en la época de la dictadura, en la época del movimiento piquetero, iban atrás de este engaño profundo contra los trabajadores, en la izquierda dijimos que no. Y hay muchos sectores que hoy vienen con nosotros, pero que creyeron que había que apoyar esta experiencia nacional y popular, tercermundista, sanmartiniana, bolivariana. Y hoy concluyen que no era ni bolivariana, ni sanmartiniana, ni tercermundista, sino era el afán, después de la rebelión del 2001, de volver a encuadrar a los trabajadores en el marco de un frente de clases dominado por la burguesía nacional. Sin esta lucha implacable, hoy la señora presidenta podría estar enrostrándonos de que a la izquierda tiene la pared. Y ella dice que tiene la pared porque sabe que es mentira. Porque alude a la pared porque sabe que hay alguien a la izquierda que le jode la vida, que lucha contra el impuesto a las ganancias, que lucha contra la burocracia sindical, que lucha por la independencia de clase, que lucha por la democracia obrera en los sindicatos, que lucha por la independencia de los sindicatos del Estado, que lucha contra la tercerización laboral, como tanto fue ejemplificado aquí, y por el cual perdió la vida nuestro compañero Mariano Ferreira. Nunca olvidemos que fue muerto por luchar por una reivindicación esencial de millones de trabajadores. Entonces, hemos llegado a este desarrollo porque en el frente de izquierda tenemos una estrategia. No por generación espontánea. Porque tenemos una estrategia y llevamos las conclusiones prácticas de esa estrategia, ¿las llevamos a dónde? A las fábricas, a los campos, a las universidades y a los colegios. En cada acción, en cada lucha, en cada reivindicación, en cada entrevero, una intervención del frente de izquierda con miras a acumular fuerzas para establecer en este país un gobierno de trabajadores a través del desarrollo de la conciencia de clase, a través del desarrollo de la conciencia política, de la organización y de la independencia del movimiento obrero. Este es un primer aspecto. El segundo aspecto es que nosotros hemos pronosticado a través de escritos, textos, proclamas, folletos, volantes, que la crisis capitalista mundial iba a engendrar un ascenso de la izquierda, iba a provocar, iba a impulsar, iba a ser un terreno para el desarrollo de la izquierda. Esto se confirmó. Pero el frente de izquierda tiene una singularidad. El frente de izquierda no es Syriza, la organización reformista griega que también ascendió como consecuencia de la crisis capitalista. El frente de izquierda no es Podemos de España, que también ha tenido un súbito crecimiento como consecuencia de la crisis capitalista. ¿Qué nos diferencia de ella? Que la nuestra es una izquierda obrera y que lucha por el gobierno de los trabajadores. Y es una izquierda pequeño burguesa que lucha por una conciliación con el capitalismo. Y ustedes lo ven. La izquierda griega ha formado un gobierno con un partido de derecha y con la Iglesia Ortodoxa griega. Y ahora, después de las elecciones últimas, Podemos ha hecho un acuerdo o está negociando acuerdos con fuerzas políticas burguesas para formar mayorías en los consejos municipales. No es la política del Frente de Izquierda. Es decir que el Frente de Izquierda tiene esta singularidad. Le ha dado una traducción revolucionaria al ascenso de la izquierda, donde otros le han dado una tradición
reformista a ese ascenso de la izquierda, a esa respuesta a la crisis. Eso es lo que estamos defendiendo. Eso es lo que estamos protegiendo. Eso es lo que nadie nos va a arrebatar. Y si no se entiende esto, no se entiende el tesoro que hemos acumulado político de tantos sacrificios. Porque no es la primera vez que se intenta esto. Y fue destruido por la dictadura, por el reformismo. Bueno, no vamos a hacer ahora la lista. Pero esta es una nueva tentativa y es una tentativa que viene de una asimilación de las experiencias del pasado, de una comprensión general. ¿Cuál es el eje de esta estrategia? ¿Cuál es el eje? El eje de esta estrategia es el Frente Único de los Explotados. La virtud, el mérito de una dirección política no es proclamarse como la más consecuente, sino hacer la tarea que solo ella y nadie más que ella puede hacer. ¿Cuál es esa tarea? La unidad de la clase obrera y de los trabajadores contra los explotadores y contra el imperialismo. Nuestra singularidad es que queremos que el proletariado se amuche, se agrupe, se desarrolle, desenvuelva un programa para acabar con la explotación del hombre por el hombre y para terminar con el subjugamiento del imperialismo sobre naciones como Argentina y el conjunto de América Latina. Y lo que está en juego y la razón de este acto es el Frente Único. Yo me pregunto, si alguien está en contra del Frente Único, ¿qué entiende por gobierno de trabajadores? ¿Entiende el gobierno de una facción de los trabajadores? No se aguanta ni un minuto. La voltean antes de que se haya dado cuenta que está en el gobierno. No creo siquiera que llegue al gobierno. No creo que llegue a tomar un poder. El gobierno de los trabajadores es el Frente Único de los Explotados que toma el poder para desarrollar sus objetivos históricos. El Frente Único, no la política faccional. Porque el Frente Único es el que explica el tema de la democracia obrera. Las facciones no tienen democracia. En cambio, el Frente Único de una clase social que en primer lugar no es exactamente homogénea socialmente y más allá de ello hay distintas opiniones que cambian según la generación, los más jóvenes, los más antiguos, una tendencia política, otra tendencia política. El Frente Único se cimenta con la democracia obrera. Cuando se habla de democracia obrera, ¿se dan cuenta que se trata del Frente Único? Los aceiteros, ¿cómo hubieran podido ganar la huelga si no hubieran actuado en un Frente Único, más allá de ser ateos o creyentes? De izquierda o no de izquierda, en un Frente Único. Y justamente se jactaron durante la huelga de haber desarrollado la democracia obrera. Los grandes gobiernos obreros de la historia han sido un Frente Único. ¿O acaso Lenin no decía que la Comuna de París era la expresión más desarrollada del Frente Único de la clase obrera? ¿O acaso los consejos obreros que florecieron en la Revolución Rusa no eran la expresión del Frente Único de la clase obrera? Y si algunos partidos lideraron eso, fue porque supieron desarrollar ese Frente Único, mientras que otros partidos, por reformistas o conciliadores, dividían a la clase obrera para aliarla con la clase capitalista.
Este es el tema de fondo, el tema esencial. Acá en esta tribuna se ha hablado por parte de varios compañeros de la huelga aceitera, inclusive de esta reivindicación de un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar. Y creo haber escuchado que es una reivindicación histórica del Frente de Izquierda. Muy bien, pero ese no es el punto tampoco. El punto es que una reivindicación histórica de la izquierda, que débilmente existía en el movimiento sindical, si es que existía, una reivindicación histórica de la izquierda, que tiene que ver con la naturaleza socialista de esta izquierda, y tiene que ver con la naturaleza socialista de esta izquierda, porque esta izquierda desde hace mucho, antes que naciéramos nosotros mismos, decía que hay dos derechos inalienables de la clase obrera en el capitalismo. Uno, el derecho al trabajo, que es el derecho a que el patrón te explote, pero no te cague de hambre como desocupado. En una sociedad capitalista, donde una clase explota a la otra, el derecho elemental del obrero es que se cumpla esa premisa y que haya el derecho al trabajo. ¿Cuál es el otro? Que el trabajador empleado tiene que ganar como mínimo el costo de la canasta familiar. Son dos grandes derechos desarrollados en los grandes programas internacionales de la clase obrera. Y este desarrollo del Frente de Izquierda, de estas reivindicaciones, de este programa, se manifestó no utópico, no imposible, no fantasioso, no demagógico, sino el único realista, porque caló pidiendo 8.500 miserables pesos para la primera categoría, llevó a los metalúrgicos a la derrota. Y con la consigna utópica, imposible, demagógica y fantasiosa del salario mínimo vital y móvil, la dirección y el sindicato de aceiteros llevó al gremio de aceiteros a la completa victoria. Y entonces estamos viendo el hecho extraordinario. Y aquí sí voy a tomar una expresión que circula últimamente. Como viejo militante de la clase obrera de este país, me enorgullezco de ver el entroncamiento de la izquierda en la que siempre milité con la clase obrera que tanto luchó y tanto sufrió y fue tan golpeada para alcanzar sus objetivos por los militares y por los civiles de la clase capitalista. Y en esa condición no puedo tolerar la lucha faccional en el sindicato de los gráficos, la lucha divisionista en el encuentro sindical combativo, el ataque constante a militantes obreros que tienen una trayectoria de lucha que no la tienen los críticos, porque son militantes que lucharon en la clandestinidad contra la dictadura militar. Algo que nos podemos enorgullecer, y creo que lo dijo Giordano o lo dijo otro compañero. Es decir, ¿de dónde venimos? No podemos permitir esa división. Y en el campo sindical tenemos que desarrollar ese frente único. Y el hecho que el faccionalismo se haya apoderado, en parte, por supuesto, porque la clase obrera no lo va a permitir, se haya apoderado en algunos sindicatos, demuestra que la lucha contra el faccionalismo en el Frente de Izquierda trasciende al Frente de Izquierda. Es una lucha por el frente único en cada lugar de trabajo, en cada fábrica, en cada sindicato, cada colegio, cada aula y cada universidad contra el capital. El frente único no es la unidad por la unidad, es la unidad en la acción, no en la palabra, en la acción contra la clase capitalista. Y no me acuerdo
¿En qué localidad de Córdoba, donde hay un candidato de izquierda socialista? ¿Las? En Punilla. ¿No vamos juntos? ¿Cómo que no vamos juntos en Punilla? Es de locos, es demencial. ¿Por qué no vamos juntos en Punilla? ¿Qué pasó? ¿Queremos que Punilla gane de la Sota sin resistencia? ¿O que gane Juez y Macri? ¿Por qué no vamos en Punilla? Es decir, compañeros, esta campaña que iniciamos hoy es una campaña por la defensa del Frente de Izquierda y es una campaña por lo más preciado, por lo más preciado, que es la unidad política sindical de la clase obrera en la lucha contra la explotación capitalista. No es una reyerta de un frente y no es la reyerta de un partido. Por eso tenemos un abordaje diferente frente a organizaciones que se están acercando al Frente de Izquierda. Nosotros tenemos un abordaje pedagógico. Discutimos con los compañeros, queremos llegar a acuerdos, siempre buscando la vía del entronque. Y no le ponemos un ultimátum diciendo hay una pared que nos separa. No se puede empezar un debate con organizaciones luchadoras, aunque uno tenga discrepancia, a partir de un señalamiento de ese tipo. Esto no puede ser. Esto es muy importante. Y acá no me importa todavía el número de los compañeros que se acercan, si sus organizaciones son más numerosas, menos numerosas, lo que fuere. Acá lo que pasa es que hay un método que tiene que ver con el destino de los trabajadores, con el destino de sus organizaciones. Nosotros pensamos que si el perro Santillán viene con nosotros en Jujuy, tenemos más posibilidades de enfrentar a esta mafia de Fellner, Milagro Sala y Gerardo Morales que si lo dejamos al perro Santillán afuera. Lo nuestro es pura lógica. Nosotros defendemos intereses generales. Nosotros defendemos intereses generales de la clase. Y tenemos que seguir por este rumbo. Lo que quiero decir es que no estamos ante una pendencia familiar. No son los grupos de izquierda que se dividen, que viven para... No, estamos defendiendo el método que la historia demostró es el único método de la victoria, el frente único de los explotados contra la explotación capitalista y contra los explotadores y el Estado capitalista. Perdonen que insista, esto no es una riña, es una batalla fundamental. ¿Y cómo hemos hecho con este recurso a las PASO? Estamos luchando para que estén junto con nosotros en el Frente de Izquierda los que incluso opinan que no hay que hacer un frente único. Es decir, que sigan con nosotros y luchen con nosotros, incluso los que piensan que este método fundamental de lucha que es el frente único es equivocado. No importa. Que sigan pensando que es equivocado. Tenemos toda la paciencia del mundo para explicárselo, no lo queremos resolver el Día del Padre. Y lo mantenemos con nosotros, lo defendemos. En esa medida defendemos a los compañeros que van seguramente a formar otra lista, lo defendemos, porque defendemos el futuro por el cual nosotros creemos que ellos también luchan. No ponemos en duda el sentimiento que alberga a los compañeros que discrepan con nosotros. Criticamos el método. Y criticamos llevar ese método equivocado a extremos que nos llevan al inmovilismo y permiten un trabajo podrido, más fácil, a Scioli, Macri y Massa. Compañeras y compañeros, nosotros no tenemos la visión idílica de la situación política y económica del país
que cuentan Kicillof y ahora Macri. Ahora resulta que van a la Unión Industrial y dicen que no hace falta un ajuste, que el país anda maravilloso, los opositores. Necesita, ¿cómo se llama? También hay una, se usa la palabra ajuste ahí. En el automóvil. Un alineamiento, una... Sí, pero no exactamente una alineación. Bueno, no importa. Necesita un cierto ajuste. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros creemos que Argentina enfrenta de nuevo una bancarrota. Y que para evitar esta bancarrota es que estos candidatos están a muerte por el ajuste, a muerte por el tarifazo y a muerte por la devaluación. Dicen que van, que lo que ellos quieren es que lluevan capitales hacia la Argentina. Y que al llover los capitales hacia la Argentina evitamos el ajuste. No. Si ustedes quieren que lluevan capitales a la Argentina, esos capitales van a venir a 14 pesos el dólar, no a 9. Primero ustedes van a tener que hacer ajuste antes de que los otros quieran invertir sus dólares por la cantidad de pesos que ellos quieren tener, que no es 9 y es 14. Cuando dicen que va a venir capital extranjero, están diciendo vamos a hacer todo lo necesario contra la clase obrera que nos reclaman afuera para que Argentina sea atractiva para ese capital. El país está en bancarrota. El gobierno tiene un déficit fiscal enorme y se financia con el Banco Central. Y el Banco Central tiene un déficit fiscal, financiero enorme y se financia con los bancos locales. Y los bancos locales tienen un déficit financiero enorme y se financia con el depósito de los ahorristas. En la cadena esta de quiebras terminan desplumando a los ahorristas como lo hicieron en el 2001. Hay 400.000 millones de pesos de deuda del Banco Central a los bancos. Y hay 400.000 millones, la misma cifra, de depósitos a plazo fijo. El Banco Central no puede pagar lo que le debe a los bancos y los bancos no le podrán pagar a los que tienen los depósitos a plazo fijo, como en la convertibilidad no podían pagar porque no lo tenían a los depositantes un peso por un dólar. Y no es que sorprenda esta bancarrota. ¿Dónde está el catastrofismo nuestro? ¿O acaso no está en bancarrota Brasil? El ajuste que denunció, creo que fue Giordano, de casi 25.000 millones de dólares contra los trabajadores. ¿No es un intento de evitar esa bancarrota? Haciéndosela pagar al pueblo. ¿Y qué pasa en Grecia? ¿Y qué pasa en España? ¿Y qué pasa en Ucrania? ¿Y dónde está la reactivación norteamericana? Hay una crisis mundial del capitalismo. Entonces, compañeros, enfrentamos un proceso político convulsivo. Y de ninguna manera como lo pintan los voceros del capitalismo. Es muy importante tener presente esto porque ¿para qué nos preparamos? Si no nos preparamos para conflictos sociales de envergadura, la campaña electoral va a ser una campaña electoralista. No, la campaña electoral tiene que ser la escuela de los cuadros del movimiento obrero, la integración de los, del movimiento obrero, de gran parte de él, para la lucha política de fondo que puede darse antes de las elecciones, pero que toda seguridad se va a dar después. Y como dijo un compañero que también probablemente haya sido Giordano, y ya lo he citado 3 veces, al compañero Giordano, esa va a ser una lucha como la del 2001, como la del 19 y 20 de diciembre, el temor a la rebelión popular. En este debate en la Unión Industrial, los candidatos del ajuste, cuando querían disimular que querían un ajuste, decían que Argentina no tiene condiciones políticas para un ajuste. Y ahí dieron el clavo. Si vuelven a hacer un ajuste, van a tener una respuesta más profunda que la del 19 y 20 de diciembre. Con la diferencia que el Frente de Izquierda, no Syriza, no Podemos, el Frente de Izquierda que lucha por el desarrollo del Frente Único de la Clase Obrera, estará
movilizado políticamente para una salida a favor de los trabajadores. Y tiene razón, porque la huelga aceitera demostró en qué grado la clase obrera industrial expresó todo esto. Pero también el espíritu de rebelión se manifestó el día 3 de junio en la movilización por ni una menos de cerca de 300.000 personas. Totalmente con independencia del programa que fue leído en la plaza. En todo el país se movilizó. Fue la movilización más grande, porque estuve ayer ahí, fue la movilización más grande en el departamento de San Lorenzo. Y en el departamento de San Lorenzo, en el departamento de los aceiteros, de los químicos, de los papeleros, de los recibidores de granos, la movilización de la mujer levantó una bandera. Derecho al aborto legal, seguro y gratuito, superando otras manifestaciones del movimiento femenino en otros lugares del país. Miren esta relación profunda. La violencia contra la mujer es un producto de la sociedad en que vivimos, donde todo es violencia. Violencia contra la naturaleza, violencia contra el trabajador, violencia contra los niños. Y hay un Estado que asegura el ejercicio de una violencia. Y no solo un Estado, hay un poder espiritual que asegura el ejercicio de esa violencia, que es la Iglesia Católica. Y la mayor parte de los jueces son clericales. Entonces, cuando una mujer va a reclamar un derecho, dice: niña, tienes que defender el matrimonio, piensa en los hijos. Y en lugar de tomar medidas para que cese esa violencia, no toma ninguna medida, y es lo que denuncian todas las mujeres que han hecho reclamos de este tipo. Y es antes que nada una violencia de un sistema de explotación que se manifiesta en una violencia de género y no una violencia de género separada del sistema de explotación. Porque si queremos arreglar este asunto, por algún lugar tenemos que arrancar. Y la forma de arrancar es que gobiernen los trabajadores, no que se imparta una clase de educación. Porque ninguna clase de educación puede superar la presión del clero, del Estado, de los partidos y del poder económico. ¿Desde cuándo? Ni Sarmiento pensaba en esas boludeces. Entonces, ahora quiero hacer la reflexión más importante. Tenemos que tener una posición clasista contra la violencia doméstica. Defender los derechos de la mujer, democráticos, como el divorcio, el derecho al aborto, el derecho a una educación sexual y a la entrega gratuita de anticonceptivos. Tenemos que defender esos derechos. Pero esos derechos, lo único que van a demostrar, si pudieran ser conquistados realmente, es que sigue en pie una violencia que genera el propio sistema social. Y como he hecho en muchas tribunas, lo voy a hacer acá también, lo considero esencial. La clase obrera tiene que luchar contra la violencia doméstica en el seno de la clase obrera que ejecutan los obreros contra las mujeres obreras de ellos. Acá la gran revolución feminista, la gran revolución feminista va a ser la unidad en la fraternidad y el respeto entre las parejas de obreros y obreras. Ahí también es el frente único. El hogar tiene que ser el frente único de la clase obrera en la lucha contra el capitalismo. Y tenemos que hacer una campaña. Y la campaña requiere dos métodos: una intensa campaña de esclarecimiento y, de otro lado, la organización independiente en frente único de la mujer trabajadora en general, para que la acción colectiva
de la mujer muestre la independencia y la iniciativa de la mujer, la seriedad y la responsabilidad con que asume su lucha y conmueva las fibras de todos los sectores de la clase trabajadora y le muestre al Estado que hay un poder que están haciendo entre los trabajadores, constituido en primer lugar por las mujeres, pero por las mujeres y los trabajadores en general, y sus compañeros trabajadores. Como ustedes ven, tenemos un programa enorme. A veces me deprime tener que discutir con Massa, Scioli y Macri, que son tres peleles que no podrían articular una idea política en forma coherente. Cuando nosotros tenemos un programa de esta magnitud, un programa sobre el que hemos reflexionado a la luz de las experiencias, y cuando digo de las experiencias, me refiero naturalmente a las derrotas. ¿Por qué fuimos tantas veces derrotados en los últimos 40 años? Hay gente que dice porque los militares son malos. Chocolate por la noticia. El problema es qué deficiencias políticas teníamos en nuestro movimiento que ellos pudieron aprovechar, explotar para instaurar dictaduras feroces, que se llevaron la vida de compañeros fabulosos, extraordinarios, luchadores. Tenemos un vasto mundo para conquistar y tenemos que discutir con ellos. Quiere decir que la burguesía todavía tiene sus resortes. No tenemos una batalla fácil. Los periodistas dicen, es más difícil esta elección porque es una elección ejecutiva. Me lo preguntaron hoy acá, dije, no, no es por eso. Es porque al ser una elección ejecutiva, los candidatos de las patronales se roban todo el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, todo el presupuesto de la capital y todo el presupuesto nacional para apoyar su campaña política. No es que el obrero tiene miedo en una elección ejecutiva de que Giordano sea vicepresidente y lo prefiere de concejal. Imagínense a alguien que diga, este tipo me gusta, pero lo prefiero en una posición inofensiva. Es una contradicción. Si me gusta su planteo, su programa, su organización, vamos hasta el final. No es que no nos quieran en una posición ejecutiva. Lo que pasa es que en una lucha ejecutiva ellos despliegan todos los resortes. ¿Ustedes leyeron las últimas noticias para que Massa se baje? La última noticia para que Massa se baje es que la campaña electoral le va a costar 800 millones de pesos. Y como los grandes grupos económicos decidieron apoyar a Macri, Massa no tendría los 800 millones de pesos. Le dijeron, te sacamos la guita y vos que pensabas que ibas a tener la gran posición ejecutiva, vas a tener que criar nietos con, ¿cómo se llama la chica? Malena en Tigre. 800 millones de pesos. Nosotros no los hemos visto ni en lo mejor de nuestros sueños, esos 800 millones de pesos. Entonces, a la luz de estas todas conclusiones, los invito a que deliberemos sobre la formación de comités de base en las empresas, en las escuelas, en los colegios, y a que desarrollemos esta perspectiva de unidad que expuso el Pollo Sobrero aquí, un frente único del encuentro sindical combativo, la corriente sindical clasista y todos los agrupamientos. Pero claro que no tienen que estar en frente de izquierda, pero la responsabilidad de la convocatoria, la responsabilidad de darle un rumbo político estratégico, la responsabilidad de jugarse a muerte por esa unidad sindical, tiene que ser del frente de izquierda, porque el frente de izquierda está liderando un proceso político y si en algún momento abandona esa lideranza o ese liderazgo va a quedar en otro sector. Entonces convoquemos ese Congreso Obrero, lo propuse en la Plaza de Mayo, constituyamos comité de bases y concluyo, las PASO no son una pelea faccional nuestra
contra la lista que surja en oposición a nosotros. Nuestra actividad y nuestra lucha en las PASO es por la unidad del Frente de Izquierda, por la unidad de la vanguardia de los obreros, por la unidad de los sectores combativos, por el Frente Único de la Clase Obrera y por el gobierno de los trabajadores, que es el remate histórico del Frente Único de los Explotados. Compañeros, muchísimas gracias y empieza otra etapa del combate.